Encadenado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Eso fue astuto. Ocho semanas antes. Compró un libro para entrenar perros. Lo sé, lo vi. Será en Navidad si puedo hacer que resulte. ¿En serio? No digas nada aún. Ay, Dios mío. Luces tan sexy cuando realizas planes secretos. Gracias. Ok. Te amo. Te esperan, vámonos. Cuando estás en el campamento... ¿Todavía podré ir? ¿Dónde será? Son 6 días de la semana y estaré trabajando ahí. Descuida, irás al campamento. Gracias, cariño. Los veo esta noche. Sí. Oye, no tomes el autobús a casa. Toma un taxi. No seas tonto. Toma un taxi. No, ya sabes cuánto cuesta tomar un taxi ahora. No, $40 no pagan la hipoteca. En serio, tómalo. ¿Y no sabes por qué te amo tanto? Porque soy muy galán. Lo sé. Oye, Tim, cuida a tu mamá, ¿sí? Ok. Es como si no existiera. Está la de los cambiaformas. ¿Prefieres ver esa? Él dijo que no. Papá no está aquí, solo estamos tú y yo. ¿En serio? Sí, en serio, aunque deberás tomar mi mano en las partes muy feas. Lo haré todo el tiempo. ¿Viste al tipo que se le cayó la cara? Tenía los ojos cerrados y me tapé los oídos. ¿No vas a tener pesadillas? Ya tengo 9 años. Hola, ¿me envía un taxi, por favor? Estamos mamá, en el... Mamá, olvídelo. Ya no es necesario. Gracias. Ven. Anda, súbete. Hola, vamos al 1085 de Chestnut, en Bay Park. Claro. Hola, cariño, soy yo. Estamos en un taxi y vamos camino a casa. Te amo. Oye, ¿qué pasó? Atravesé la puerta. ¿Qué no viste la película? Lo siento. ¿Y se te cayó la cara también? No. Debiste ver esa parte. Ay. Ah, disculpe. Esa era la salida. Y dijo, no tomes el autobús. Dijo, toma un taxi. ¿Llamarás a papá? Lo haría, pero ahora no tengo señal. Creo que si usted sigue derecho, entonces... Oiga,
¿Sabe dónde estamos? Señor, ¿podría detenerse? Oiga, tengo a un niño aquí y está comenzando a asustarme, así que si usted no se detiene en este momento, no solo voy a reportarlo a la compañía de taxi, sino también con la maldita policía, ¿me oye? Mamá, ¿está todo bien? Déjenos salir, por favor. Detenga el auto y hábleme. Está asustándonos. ¡Mamá! ¡Solo déjenos salir, ¿sí? No lo reportaré. No diré nada. Hijo, mamá, cálmate. ¿Qué está pasando? ¿A dónde demonios vamos? Déjenos salir. ¡No puedo! ¡No puedo abrir! ¡Déjenos salir del auto! ¡Déjenos salir del maldito auto! ¡No! ¡Maldito! ¡Maldito sea! Sí, se detuvo. ¿Dónde está el seguro? Llamaré a papá. Toma el teléfono. Cuando grite, corre. Debes correr. Todo estará bien. No, mamá. Escucha, voy a estar no, bien. No, no me iré sin ti. Todo va a estar bien. ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡No me toque! ¡No! ¡Mamá! ¡Por favor! Mamá, ¿estás bien? Dios mío. Ven, mírame, mírame. Vamos a estar bien. ¿Qué es lo que quiere? Cálmate. Mami está bien, mi amor. Mami está bien. Quédate ahí. Estarás bien. Tápate los oídos. Estarás bien, bebé. Quédate ahí. Tápate los oídos. No. No. No.
pareces a tu madre. Mi padre me hallará. Sí. Sí, eso es lo que piensas. Esta es la única que te pasará, niño. Te quedarás sin cenar. Quiero ver a mi mamá. Pues ella no va a volver. Jamás. Así que acostúmbrate. Hueles a orines. Yo no te buscaba a ti. Pero ya que estás aquí, voy a sacarte provecho. Tendrás un trabajo. Harás lo que diga. Limpiarás mi casa. Bolsas para basura, trapeador, cubeta, escoba, son tus herramientas. Desayuno. Me servirás el desayuno. Todas las mañanas, por el resto de tu vida. No beberás ni comerás nada sin mi permiso. Comerás después de que yo haya comido. Y solo lo que deje en el plato. ¿Oyes eso? Significa que he traído una. Tienes 10 segundos para abrir los cerrojos. Cada noche traigo un periódico. Al terminar de leerlo, quiero que busques historias sobre personas perdidas. Recórtalas bien y con cuidado. Las licencias, colócalas en el álbum. Dinero, aquí. No hay teléfono en la casa. La televisión está prohibida si no te la ofrezco. Si alguien toca la... Nadie va a tocar. Si llegas a robarme, te daré una paliza. Si intentas escapar o no tienes limpia la casa, te daré una paliza. Si me pones nervioso o me estorbas, una paliza. A partir de hoy, este es tu mundo. Somos tú y yo, nada más. Y ellas. Te llamaré Liebre. En la página 12 hay un artículo sobre tu desaparición y la de tu madre. Ponlo en el álbum. Thank you.
¿Vas a algún lado, liebre? Te aplaudo el esfuerzo. Conozco todos tus movimientos. ¡Auxilio! ¡Auxilio! Cada cosa que haces, yo te dejo hacerla. ¡Adelante! ¡Sácalo! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Que alguien ¡Sácalo! ¡Ayude! ¡Eso es! ¡Déjalo ¡Auxilio! Ir! ¡Déjalo, ¡Ayúdenme! Déjalo ir! ¡Auxilio! ¡Papá! ¡Resultas demasiado predecible! ¡Ayuda! ¡Y eres una maldita vergüenza! ¡Auxilio! ¡Anda! ¡Hazlo, liebre! ¡Oye, liebre! ¿Qué harás con eso? No te rindas. ¡Liebre! Seguir adelante, seguir adelante es la esencia de la vida. Te propongo algo. Tú baja de ahí y te daré un poco de ventaja. ¡Adelante! ¡Abajo! ¡Anda, niño! ¡Baja, niño! ¡Eso es! ¡Sí, eso es! ¡Anda, muéstrame lo que tienes! ¡Baja! ¡Suéltate! ¡Suéltate ya! ¡Baja! Eres de papel, niño. Gracias. ...2314 Grafton. Lo siento. Ni una maldita palabra.
Te he conocido toda tu vida. Y no eres nada especial. ¡Nada especial! ¿Tu padre te lanzaba una pelota en su patio trasero después de la escuela o el domingo? Él hacía cosas contigo, te enseñaba cosas, ¿o era un maldito? ¿Quieres aprender cosas? ¿Realmente? Porque saber es importante. De lo contrario, los demás te van a pisotear. Yo sé cosas que deberías aprender. ¿Ok? ¡No vas a ser un ignorante! Tú vas a estudiar y vas a aprender. ¿Sobre qué? Sobre gente. ¿Qué la motiva? ¿Qué la hace trabajar? ¿Qué es lo que tienen aquí en su interior? ¿Por qué? Sin educación estás perdido. ¿Has visto algunas cosas? Te he mostrado algunas cosas, pero no las has entendido. Haces rompecabezas. De esos que tienen la imagen afuera de la caja. Las personas son así. Imágenes en el exterior y piezas por dentro. Este libro es sobre el rompecabezas humano. Tú debes estudiarlo, aprenderlo y sabrás despedazar a una persona, volverla a armar y entenderla. Oh. Así que estúdialo, solo estudia. No querrás estar encadenado aquí el resto de tu vida. No. ¿Sí? No. Hay esperanzas para ti aún.
Estudia. Duro. Y luego, tal vez, podamos llegar a un acuerdo. ¿Y para qué? Para ser libre. Tal vez desencadenarte y salir. Traer a alguien. Ya creciste. Yo creo que pronto querrás tener a una mujer. Sin hacer rompecabezas, no las mataré. ¡Te estoy ofreciendo el obsequio de la sabiduría y tú lo desprecias! ¡Estarás encadenado a esa maldita pared el resto de tu vida, muchacho! No iba a mostrarte esto, pero ya que te portas así, es tu padre. Se volvió a casar. ¡Papá! Él tiene una nueva esposa, nueva vida. ¿Ves esto? No es alguien que te echa de menos. ¿Ah? Me tienes a mí y a nadie más. Ten una cerveza. No, gracias. ¿Puedo estudiar los libros? Sí, hazlo. Dame una respuesta. No, no estoy seguro. No es la respuesta que espero. Esfuérzate. Pero no estoy seguro. Nos quedaremos aquí toda la noche. No dormiremos. Dame tu respuesta. Tal vez. ¿Sí? ¿Cáncer de células pequeñas? Sí, eso es. Muy bien. ¿Cómo salgo de aquí? ¿Por dónde? ¿Por dónde?
salida? ¿Cuál es la salida? Te llevaré conmigo. ¡No quiero tu maldita manta! ¡Por favor! Solo quiero irme a casa. ¿Cómo diablos salgo de aquí? Hazlo. Cometí el crimen. Es por eso que quieres que luchen. Si es fácil, no es divertido. ¿Estás pensando tonterías? No, no lo hago, solo escucho. De acuerdo. Escuchar es bueno. Acaba. Anda. Ella sí que dio pelea. Y salió corriendo. Juguemos. Anda. Ven una ronda. Anda. Ok. Muy bien. Listo. Eso es. Ellen Rand. Ellen Rand. 23 años. Cumpleaños el 19 de febrero. Y mintió sobre su peso. Por mucho. Ok. Jennifer Elizabeth White. 1642 Melbourne. Departamento 7, de su propiedad. Nació en septiembre 7. Dijiste que era honesta sobre su peso. Ella puso 57. Yo no sé sobre eso. Ya aprenderás. Entremos. Bien. Aquí están ya. Su madre estaba muy preocupada. ¿Te sientes bien hoy, Bobby? Sí. Eres un mentiroso. ¿Te crees mejor que yo porque me despidieron? ¿Te
sientes grande porque ganas mucho dinero. ¿Ya te crees un hombre? Quiero verte en acción. ¡Quítate la ropa, Bobby! ¡Ahora! ¡Hazlo, Joan! ¡Hazlo! ¡Que te enseñe lo grande que es! ¡Dios mío! ¡Maldito seas! Tranquilo. ¡Quítate! Soy Mary. Quiero ir al baño. ¿Dónde está el baño? ¿Por dónde? ¡Ay, tengo que ir! ¡Por favor! ¿Tengo que ir? Llévala donde está el baño libre. Llévame. No a ese baño. Al otro. Oh. Ya veo. ¿Acaso vas a atarme? Oigan, basta de juegos. Mis cigarrillos. Podrías fumar, pero prefiero que no. Así que preferirías que no, ¿ok? Pues yo debo ir al baño, pero si van a quedarse ahí parados, yo fumaré. Eso es lo que haré. ¿Recuerdas que te vi bailar? Sí. ¿Recuerdas? Eso me encanta. Voy a bailar. Está bien. Sí, todo estará bien. Creo que estoy ebria. Demasiado. Lo siento. Lo siento. No seas tonta. Todo está bien, ¿cierto? ¡Dilo! Di que está bien. Ok. Ven acá. Está bien. De acuerdo. Está bien. Está bien. De acuerdo. Arteria carótida. Sí, arteria carótida.
Mary. Tengo algo para ti. Esto es un anuario escolar. Verás, aquí están los... Dime cuando veas algo que te guste. Levántalo. No lo quiero. Levántalo, Tim. ¿Dónde crees que estás en la cadena alimenticia libre? No lo haré. Un hijo mío va a crecer inútilmente educado. Yo no soy tu hijo. ¿Cómo que no? ¡Levántalo! Ve alrededor. ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es lo que ves? ¿Ves algo que indique que tú no eres mi hijo? ¿Que no somos familia? ¿Ves algo? ¡Levántalo! ¡Levántalo! Bien. No quiero oírte el resto de la noche. No quiero saber que existes.
Gracias. Somos noticia de nuevo. La policía no sabe nada. Somos un misterio. No hay evidencia. Es como si no existiera. Es un buen día, ¿no te parece, Liebre? Hay carteles con la foto de la joven y sus datos y un número telefónico. Acabé con el álbum. Sí, cierto. Está lleno. Te compraré otro. Es bueno llevar un registro. ¿Por qué haces eso? ¿Cómo dices? Pregunté, ¿por qué haces eso? ¿Y por qué lo haces tú? Tú me obligas. ¿Es buena respuesta? Lo hago porque ellas me obligan a hacerlo. ¿Quiénes ellas? Ellas. Bajo la tierra. Y el libro. Ellas. No pidieron que las mataras. ¿Qué? ¿Eso importa tan de repente? Y lo pidieron. Lo hicieron. ¿Cuándo? Cuando nacieron las malditas. No entiendo todavía. Ay, maldito sea. Diablos. ¿Estás intentando que pierda la maldita razón? Son unas malditas mujerzuelas. ¡Tengo que explicártelo todo! ¡Son unas prostitutas! A mí me parecen buenas personas. A mí me parecen buenas personas. Lo que tú necesitas es una mujer. Ya estás perdiendo la razón. Tienes que probar a una mujer. Nada como una mujer para entenderlo.
¿Encontraste una? A ver. Por aquí. Por aquí hay una que sería la correcta. Debe estar aquí. ¡Hazlo! Es una buena elección. Está lista. Anda. Liebre. ¿Tienes miedo? Está bien. Es tu primera vez. Sí. Me dijiste... que no quería ser amable toda la vida. ¿Cierto? Anda. Sal de ahí.
Es una buena manera de que me pruebes que puedo confiar en ti. Solo hay una forma de lograr eso. Sí. Hazlo. Pruébamelo. Pruébalo. Anda. Su primera vez. Es algo tímido. Sí. Quiero que olvides lo que hablamos. Si no lo haces, lo haré yo. Y sabes cómo acabará eso. Mantén la cabeza erguida. Diviértete. Espera que la temperatura comience a bajar durante este fin de semana y podríamos tener algunas lluvias. Soy Angie. Tengo 18 años. ¿Cómo te llamas? Liebre. Me lastimarás, Liebre. No quiero hacerlo. Él espera que lo hagas.
Dime, Liebre, ¿tienes un cuchillo? No podríamos escapar. No hay salida. ¿Cuánto llevas aquí? Tenía 9 años. Lo lamento, Liebre. Te hace daño, ¿verdad? Cuando siente que debe. Sí. Si quieres sexo, lo haré contigo. Haré lo que sea que tú quieras. Yo no quiero nada. Esto no es por eso. Entonces, ¿por qué me trajo aquí? Es por sexo, pero también es para asesinarte. Oh, ¡santo Dios! Nunca lo he hecho. ¿Jamás te acostaste con alguien? Puedes tocarme. Puedes tocarme todo lo que quieras. Te diré cómo funciona mi cuerpo. Ya sé cómo funciona tu cuerpo. Puedes tenerme. Abrázame, si eso es lo que quieres. ¿Te hago daño? ¿Estás bien? Liebre. ¡Liebre! ¡Liebre! ¡Sal de aquí! ¡Sal de aquí! Quiero casar. Diablos. Te has convertido en hombre.
Mírate. Voltéate. Bien. ¿Qué opinas? ¿Sobre qué? La silla. ¿Mía? ¿Obsequio de graduación? Está linda. Sí. Asiento del pasajero de enfrente. Hola, cariño, soy yo. Estamos en un taxi. Vamos camino a casa. Te amo. ¡Déjale en paz! ¡Diablos, no! ¡No! ¡Quédate en el auto! Mami está bien, mi amor. ¡Mami está bien! ¡Quédate ahí! ¡Mamá! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Deprisa! ¡Vámonos! Escucha, debes ocultarte hasta llegar a la ciudad. Sí, eso es. ¿Estás entusiasmado? La noche es el mejor momento. Mi visión es clara. Me gusta que estés conmigo. Sí, se siente bien. Eres buen hijo. Escucha, lo primero que debes tener muy claro es tu tipo. Si te gustan las prostitutas y ya llevas algunas, deberás pasar a otra cosa. Si te encuentras con una así, mírala. Toda tapada. Como si nunca hubiera estado con un hombre, y puedes apostar que sí. Mm-mm. ¿Y ahora? A un campus universitario hay jóvenes de tu edad. ¿Como Angie? Sí, como Angie. No lo sé. Tal vez es demasiado pronto, Tim. Iremos a casa. Veamos la grabación de tu primera vez. ¿Nos grabaste a Angie y a mí? Así es, pero no la he visto. Eso es privado. Yo no quiero que tú veas lo que yo hice. Te lo dije. La veré si tú la ves conmigo. Es importante. No quiero. Yo no soy tú. No puedo hacerlo como tú.
No te gustará. Desde luego que no, liebre. Iré al campus universitario y luego nos iremos de ahí. Unidad 18, aquí central. Agáchate. Ese fue el reporte que hicieron. Acudan a la zona para cerciorarse. Parece que todo está tranquilo ya, pero será mejor asegurarse. Enviamos a algunas unidades cerca del área, pero nadie se ha comunicado aún. Nada, yo hice lo que querías. ¡Ya cállate! Yo ya sé lo que hago, pero aguanta, por favor. Lo clavaste. No sé. Tuve que. Si no, él lo hubiera hecho. Intenté evitar los órganos vitales. Creo que lo logré. ¿Cómo lo sabes? No quiero morir. Te lo dije, te lo dije. Sé cómo funciona tu cuerpo. Lo he estudiado. Estarás bien. Vas a estar bien por unos 2 días y luego te vas a desangrar. 2 días. Ajá. Calla. Tengo que ocultarte. Debo hacer que crea que estás muerta. ¿Qué? No. Tienes que confiar en mí. ¿Ok? Debes confiar en mí. ¿Ok? No hables. No te muevas. Debes dejar de quejarte. No hables ni hagas ruido. Las muertas no hacen ruido. He visto muchas muertas. Por si acaso. Resuelve esto, liebre. Estoy muy decepcionado. Está bien. Debes arreglarlo. Y no... sigas insultándome, fingiendo que no me estás escuchando. ¿La tomaste? Supongo que no. Al menos pudiste haberlo hecho. No tenías que mentirme. Yo habría hecho el resto. Debería hacerlo ahora.
¡No me gustó que me mintieras, niño imbécil! Angie, un secreto sorprendente. ¿Estás, jovencita? ¡Angie! ¡Angie! No escaparás. El perro debería estar atrás. ¿Qué quieres? ¿No me reconoces? No, debería hacerlo. Siempre quise un perrito. Pues estoy a punto de darte este. ¡Rápido, Marie! Dijiste que no podías. ¿Dije qué? ¿Tim? ¿Cuánto lo siento? ¿Tim, eres tú? ¿Tim? ¿Tu hijo? ¡Santo Dios, estás vivo! Llévate al perro, anda. Llévatelo, rápido. Adelante, hijo, pasa.
Pasa, por favor, entra. Pasa, hijo, pasa. ¿Cómo me encontraste? ¿Dónde estuviste? ¿Dónde estuviste? Él mató a mi madre. Realmente lo siento. Ahora estás a salvo. Solo quiero saber por qué... ¿Le diste esto a tu hermano? Oh, no. Él no tiene un hermano. Estás confundido. Él no... Tú no tienes un hermano. Le regalabas tu ropa vieja. Tú... Nos enviaste a él. Tim, no sé de qué estás hablando. Dijiste que cuidara a mamá. Solo era un niño. No podía salvarla. Y tú sabías que no podía salvarla. Lo sabías. Tengo un hermano. Oye, Mari, lleva a Colin arriba. Tim y yo debemos hablar. Anda, vayan arriba. Es como si no existiera. Ve arriba, Mari. ¡Anda, sube la maldita escalera! Hallé tu carta. Sé quién eres. Ahora lo sé todo. Robert Seaford, tu hermano mayor, le pagaste para hacernos desaparecer. Y lo voy a decir. ¿Tú vas a delatarme? ¡Largo de aquí! No debiste venir. ¡Largo! Oh, Dios mío. No quiero ni verte. ¡Brad, cálmate, cálmate! ¡No contaré! ¡Lárgate! ¡Eres un maldito pedazo de basura! ¡Basta! Está bien, cariño. Cállate. Lo siento. Sigue. ¡Tú la mataste! Tienes que irte. Sí. Anda. Anda. ¡Hazlo! ¡Vete! ¡Vete! Mamá, ¿qué está pasando? ¿Mamá? ¡No te atrevas a bajar! ¡Quédate en tu cuarto, Colin! Unos hombres entraron a mi casa. Creo que mataron a mi esposo. ¡No! ¡Papá!